Venezuela demandó al diario ABC de España por la publicación de imágenes falsas sobre las manifestaciones en Venezuela. El anuncio fue hecho durante el encuentro de tuiteros chavistas por la paz. La denuncia está basada en una foto de las manifestaciones de Egipto de 2011, que fue difundida como parte de las protestas estudiantiles en nuestro país. Demandamos a la ABC de España por la manipulación de esta foto. Pidieron llegar a un arreglo y le dijimos que no vamos a negociar nada y seguimos adelante con la demanda. Estamos a la espera de una decisión y no tenemos duda que va a ser una decisión favorable. Durante el encuentro a tuiteros de la Gran Caracas por la Paz, Rodríguez insistió que se intentó dar un golpe de Estado a través de las redes sociales, mientras que el ministro Ernesto Villegas denunció la falta de ética a raíz de las protestas que se viven en el país. Instó a verificar y rectificar información. Amenazas de muerte a montón, además de las tergiversaciones, criminalización, una infinidad de prácticas prohibidas por la legislación venezolana se practican en las redes, particularmente en el Twitter. Villegas también criticó al alcalde Ramón Muchacho por no asumir su responsabilidad ante las protestas en el municipio Chacao. Aseguró que los políticos dejarán solo a los manifestantes. A los tuiteros oficialistas se les instó a organizarse a través de un registro en el portal www.tuiteros.org.be. Mardoley Prim, Televen.